Hallo, hallo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al encuentro alemán con Whitney. Mi nombre es Whitney Walter y les doy la bienvenida a nuestro encuentro de hoy. La temática de hoy es hablar de idiomas. Por eso el tema se llamaba ¿Sprichst du Deutsch? ¿Hablas alemán o hablas alemán? Vamos a hablar un poquito de idiomas, cómo expresamos qué idiomas hablamos. ¿Cómo vamos a proceder? Yo les voy a mostrar aquí una pregunta y tres, cuatro, podemos más luego, opciones de cómo responder. Vamos a analizar luego cada respuesta y ver qué más podemos agregar, reemplazar dentro de esas frases, ¿ok? Aquí aplicamos esa técnica del reemplazo, donde una sola palabrita vamos cambiando y de esa manera expandiendo nuestro vocabulario y practicando nuevos términos. Entonces, es muy importante que ustedes también compartan términos que ustedes conozcan, ¿ya? O que apliquen para ustedes mismos. Y elijan una de las posibles respuestas y escriban en los comentarios cómo ustedes responderían a esta pregunta. Ich lese die Frage und dann die drei mögliche Antworten. Wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche drei Sprachen. Meine Muttersprache ist Spanisch und ich lerne auch Portugiesisch. Ich kann Japanisch und ein bisschen Italienisch. Okay, die Frage lautet, wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Okay, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Ya? Como siempre les digo, de aquí podemos sacar entonces nuestras pequeñas lecciones. Wie viele, ¿ya? Wie viele, ¿cuántas? ¿Ya? En este caso, ¿cuántos idiomas? Wie viele, para preguntar cuántos o cuántas, ¿ya? Y tenemos dos opciones, wie viel und wie viele. ¿Cuál es la diferencia entre wie viel y wie viele? Cuando preguntamos por algo que no se puede contar, usamos wie viel, ¿ya? Wie viel Wasser trinkst du jeden Tag? Trinkst du jeden Tag, ¿ya? Si bien podemos contar un litro de agua, 2 litros de agua, un vaso de agua, 2 vasos de agua, no podemos contar el agua como tal. Wie viel Wasser trinkst du jeden Tag? O, como nuestro ejemplo, wie viele Sprachen sprichst du? ¿Cuántos idiomas hablas? Sprachen, die kann man zählen. Ja, eine Sprache oder zwei Sprachen oder drei Sprachen. Wie viele Sprachen sprichst du? Achtung hier, das ist das Substantiv. Sprachen, ja, Idiomas. Die Sprache, die Sprachen. Sprichst kommt von das Verb sprechen. Hablar, sprechen. Was kann man hier sagen? Ich spreche drei Sprachen. Das Verb sprechen, schauen wir auch hier. Ich spreche, du sprichst. Er, sie, es spricht. Ich spreche, du sprichst. Ich spreche drei Sprachen. Yo hablo tres idiomas. Sprachen. Meine Muttersprache ist Spanisch. Die Muttersprache ist el idioma materno. Die Muttersprache ist Spanisch und ich lerne auch Portugiesisch. Ja? Y yo también, auch, también, yo también hablo el Portugués, Portugiesisch. Ich kann Japanisch und ein bisschen Italienisch. Ja? Ich kann Japanisch und ein bisschen Italienisch. Yo sé el Japanisch und ein bisschen Italienisch. Atendis todos. Los idiomas Spanisch, Portugiesisch, Japanisch escribimos todos en mayúscula, porque hablamos de idiomas. Leo nuevamente la pregunta, wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche drei Sprachen. Meine Muttersprache ist Spanisch und ich lerne auch Portugiesisch. Ich kann Japanisch und ein bisschen Italienisch. Ich spreche Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Okay, esta pregunta es similar a la anterior. Si bien acá preguntamos, ¿wie viele Sprachen sprichst du? Veamos qué dice aquí.
Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Spanisch und Deutsch. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich spreche Deutsch und lerne jetzt Englisch. Welche, ja, welche son cuáles? Welche, ja, also welche Sprachen, cuáles idiomas hablas? Ich spreche Spanisch und Deutsch. ¿Qué otros idiomas conocemos? Vamos a enlistar un poquito aquí. Aparte del Deutsch, Spanisch, Portugiesisch. Meine Muttersprache ist Spanisch. Da haben wir die Muttersprache. Ja, die Muttersprache. Und wenn wir eine zweite Sprache lernen, dann ist das die Fremdsprache. Okay? Die Fremdsprache. El idioma, die Muttersprache viene del idioma materno. Die Fremdsprache es el idioma extranjero. ¿Ya? Entonces yo puedo también incluso reemplazar aquí welche Fremdsprachen. Fremdsprachen sprichst du. Okay? Welche Fremdsprachen sprichst du? ¿Qué idiomas extranjeros hablas? ¿Ya? Fremd. En este caso puede ser extraño. Hablamos acá de extranjeros o externos, ¿ya? Que no sean el idioma materno. ¿Und welche andere Fremdsprachen kennen wir? Japanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Schwedisch, Schwedisch, Französisch, Französisch, jawohl, Dänisch, Dänisch, Italienisch kann man auch sagen, ja? Russisch aus Russland, jawohl, Russisch, Polnisch, Serbisch, aus Serbien, Serbisch. Türkisch aus der Türkei. Gut, das sind ein paar Sprachen, ja, das sind ein paar Sprachen. Japanisch, Chinesisch, Schwedisch. Los más tal vez que conoceríamos, ja? Los más comunes, no puedo decir, pero en fin, te entiende. Repaso, vuelvo a repetir las frases y repito para que ustedes, como les dije, elijan una de estas posibles respuestas y repitan también en voz alta. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Spanisch und Deutsch. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich spreche Deutsch und lerne jetzt Englisch. En esta oración, ahora observo aquí, tenemos tres veces la CH aquí, ¿ya? Y me gustaría aclarar acá con ustedes. Esta CH es una CH que suena, digamos, arriba en la boca. Esta es la CH que suena abajo en la garganta. ¿Ok? Fíjense que aquí hay una A. ¿Ok? A. La voy a poner de naranja. Y esta ICH otra vez es la que suena otra vez arriba. Entonces, welche Fremdsprachen sprichst du, ja, welche Fremdsprachen, Sprachen sprichst du? Jawohl. Acuérdense de esto, de cuando tenemos acá una consonante o tenemos las vocales I, E, la CH suena aquí arriba. ¿A qué me refiero aquí arriba? La lengua, los dos lados de la lengua están como que tocando los labios, los dientes, ¿ya? Belge. Y sentimos que el sonido sale de belge, je. Sin embargo, cuando decimos este sprachen, es j, la j, la j, el sonido fuerte de la garganta. Entonces tenemos aquí la pregunta y unas formas de responder. Jetzt ist meine Frage, sprichst du Deutsch? Vamos a leer lo que dice aquí y luego les muestro el reemplazo, ¿ya? ¿Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Nein, aber ich möchte Deutsch lernen. ¿Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche nicht so gut Deutsch.
Nein, aber ich möchte Deutsch lernen. Gut. Hier ist alles über Deutsch. Aber, aquí es donde entra lo de reemplazar siempre. Cambien algo en la estructura de la oración, en la estructura de la pregunta o de la respuesta, y practiquen de diferentes maneras. Imagínense ahora que alguien les pregunta, ¿Sprichst du Russisch? ¿Ya? ¿Sprichst du Russisch? ¿Qué le responderías? ¿Ya? Nein, aber ich möchte Russisch lernen. Oder nein, nein, ich spreche kein Russisch, simplemente. Ich spreche kein Russisch. Oh, incluso lo pueden decir, nein, ich mag kein Russisch. No me gusta el ruso, zum Beispiel, ja. Ich kann kein Russisch. Ja. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes se imaginan que alguien viene y les pregunta, ¿sprichst du Französisch? Nein, aber ich möchte gern Französisch lernen. Ja? Oder nein, ich spreche nicht Französisch, ich spreche Spanisch oder Portugiesisch. Ja? Y van reemplazando. ¿Y cómo usan eso? Imagínense que alguien les pregunta, imagínense que alguien les está preguntando y hagan esos diálogos mentales. ¿Sí? ¿Con quién van a estar practicando conversación? Con ustedes mismos. ¿Ya? Practiquen eso. Había visto una entrevista de, creo, si no me equivoco, él era de Turquía. Y él empezó así. Él tenía meta ir a Alemania. Y él decidió hacer unos diálogos mentales y todo el día conversaba. Elegía algún tema y en su mente llevaba diálogos. Y él se imaginaba que alguien le preguntaba, le hacía la pregunta y luego él respondía otra vez. O sea, de esa forma él practicaba su sprechen, ¿ya? Todo vale, ¿ok? Hoy decimos, ay, pero es muy individualista y la conversación hay que darse en sociedad. Sí, todo bien. Pero todo vale cuando queremos practicar, queremos aprender. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Spreche sehr wenig Deutsch. Wenig también. No por lo que aquí wenig, nein. Ich spreche sehr wenig Deutsch, kannst du auch sagen, ja? Hablo muy poco el alemán, wenig oder ein bisschen Deutsch, ja? Hablo muy poco el alemán, ich spreche sehr wenig Deutsch. También podemos usar esa expresión, ¿ya? Wunderbar. Also, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sprichst du Französisch? Y me responden de alguna forma, ¿sprichst du Französisch? Elijan una respuesta y me ponen ahí. ¿Sprichst du Französisch? Aquí. ¿Seit wann lernst du Deutsch? ¿Seit wann lernst du Deutsch? Ich lerne seit 5 Monaten Deutsch. Ich lerne schon seit einem Jahr Deutsch. Ich lerne erst seit 2 Wochen Deutsch. Okay? Seit wann? Das ist eine gute Frage hier, seit wann, desde o hace cuánto estudias el alemán. ¿Hace cuánto ya? Seit, también podemos traducir sola como, la palabra sola, como desde, ¿ya? Que acá tiene esa función cuando respondemos, ich lerne, yo estudio, desde hace 5 meses el alemán. Ich lerne schon seit einem Jahr, yo estudio ya hace un año el alemán. Ich lerne erst seit 2 Wochen Deutsch. Yo estudio recién. Erst recién. ¿Ya? Seit 2 Wochen Deutsch. Cuando hablamos de darle esa connotación de que hace poco nada más, usamos erst. Cuando ya hace tiempo, schon. ¿Ya? Fíjense que en todas estas oraciones usamos la palabra lernen. Upla, here. Ich lerne. Entschuldigung. Ich lerne. En todas estas oraciones usamos el verbo lernen. No decimos studieren. Varias veces hablamos de eso también, la diferencia entre lernen y studieren. Cuando estudiamos un idioma, un instrumento, un deporte, ¿ok? Estudiamos en el colegio, en la escuela, decimos lernen. Ich lerne Spanisch, ich lerne Klavier spielen, ich lerne einen Beruf, yo estudio una profesión. Studieren cuando hablamos de grados universitarios, ¿ya? Ich studiere
Musik, entonces estoy estudiando música, pero en la universidad. Ich studiere Chemie, Química. Ich studiere Mathematik, Mathematica, como matemática, como carrera universitaria. Okay. Leo nuevamente aquí, repitan. ¿Seit wann lernst du Deutsch? Ich lerne seit 5 Monaten Deutsch. Ich lerne schon seit einem Jahr Deutsch. Ich lerne erst seit 2 Wochen Deutsch. Jetzt ist meine Frage an euch. Seit wann lernt ihr Deutsch? Schreibt mal in die Kommentare. Seit wann lernt ihr Deutsch? Lernst du Deutsch seit 4 Monaten? Si esta queremos pasar a pregunta, yo puedo decir, ¿lernst du Deutsch seit 4 Monaten? Podría ser Monaten. Podríamos utilizar esta pregunta como algo de sorpresa. ¿Ya? ¿Lernst du Deutsch seit 4 Monaten? ¿Y tú sprichst so gut Deutsch? Tenés una sospecha de que la persona habla hace 4 meses. Podría ser en ese tono. ¿Lernst du Deutsch seit 4 Monaten? ¿Ya? ¿Estudias el alemán hace 4 meses y hablas tan bien? ¿Okay? En ese contexto podría utilizarse también. Wie lange lernst du Deutsch? Eso sí puedes decir. Wie lange lernst du Deutsch? Seit ungefähr 3 Jahren. Hace aproximadamente 3 años. Das wäre perfekt. Gut, und jetzt eine Frage. Ja? Wie findest du Deutsch? Wie findest du Deutsch? Ich finde Deutsch schwierig, einfach, interessant, leicht. Ich lerne gern Deutsch. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Wie findest du Deutsch? Aquí quiero saber, wie findest du Deutsch? ¿Cómo te parece el alemán? ¿Ya? ¿Cómo te parece el alemán? Y acá es donde reemplazando las palabras podemos aprender muchísimos adjetivos, ¿ya? Ich finde Deutsch schwierig. ¿Ya? Schwierig, difícil. Einfach oder leicht. ¿Ya? Einfach, fácil o simple. Leicht. Interessant. ¿Ya? Interessant, interessante, ja, interessante, jawohl. Anspruchsvoll, kann man das sagen? Anspruchsvoll sería como exigente, ja. Exige mucho, anspruchsvoll, ja. Entonces, ¿qué adjetivo ustedes le dan al alemán? ¿Wie findest du Deutsch? Ja, du kannst auch sagen, ich lerne gern Deutsch oder natürlich, ich lerne nicht gern Deutsch. Das wäre auch, aber sonst wärst du nicht hier. Wärst du nicht hier. Sino no estarían aquí, ¿verdad? Ich lerne gern Deutsch oder ich lerne nicht gern Deutsch. Deutsch ist meine Lieblingssprache, ja? Eine Lieblingssprache ist tu idioma favorito. Ja, was ist deine Lieblingssprache? Und ich schreibe hier wieder getrennt. Primero me responden, wie findest du Deutsch? Ja? Lieblingssprache. Was ist deine Lieblingssprache? Okay. Ich finde, Deutsch ist oder klingt, sagen wir mal, klingt schöner. Oder direkt schreiben wir einfach hier schöner als Englisch. Al revés, si ustedes les parece. Okay. Ich finde Deutsch schöner als Englisch. Schöner als Englisch. Y por último, aquí agrego una más. Was ist deine Lieblingssprache? ¿Cuál es tu idioma favorito? ¿Cómo respondemos? ¿Ya? Was ist deine Lieblingssprache? Meine Lieblingssprache ist, okay, was ist deine Lieblingssprache? Recuerden, ustedes escriben como forma de práctica, repitan para hablar, ¿ok? La intención de estas frases son esas, que ustedes conozcan, sepan cómo responder y el momento que les toque decir sea fluyan estas frases, ¿ya? Y sobre todo que puedan aplicar esto, que puedan aplicar el reemplazar pequeñas partes de la oración para ir expandiendo, como les dije, vocabulario y practicando de diferentes maneras las frases. Voy a poner el ejemplo. Meine Lieblingssprache ist Spanisch, aber heute ist wichtig,
viele Sprachen zu sprechen. Meine Lieblingssprache ist Spanisch. Aber heute ist wichtig, viele Sprachen zu sprechen. Ja? Hoy es importante, hoy en día, heute, heutzutage, es importante hablar muchos idiomas. Jawohl, sehr gut. Meine Lieblingssprache ist Niederländisch. Niederländisch, das ist ja eine gute Sprache. Niederländisch. Ländisch. Wunderbar, Niederländisch. Okay. Este documento yo les disponibilizo en el grupo de Telegram. Si quieren entrar al grupo de Telegram, van a encontrar en la descripción del video o también en el link que se encuentra en Instagram. Yo les envío eso. Meine liebe Leute, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Muchas gracias. Und bis dann. Jawohl. A practicar nuestras frases. Üben. Übung macht den Meister. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.